El futuro ya está entre nosotros. Soy Jorge Lerdo de Tejada, futurista y coach exponencial, y te doy la bienvenida a este podcast, el cual te dará la visión y herramientas para adaptarte y sobresalir en esta era de la disrupción tecnológica. Bienvenidos a Futuro Exponencial. Uno de los grandes retos en este mundo post-COVID es saber vender, y vender de manera digital. Para eso he invitado a una especialista, una coach de ventas digitales y con especialidad en LinkedIn. Claudia Curi, ¿cómo estás, Clau? Hola, Jorge, muy contenta. Muchísimas gracias por esta invitación. Igualmente, Claudia. Claudia, gracias. ¿Cómo vender hoy en este mundo post-COVID, en este mundo surrealista? ¿Cómo le hacemos para vender y prospectar? Jorge, ¿estarás de acuerdo conmigo que, sin lugar a dudas, febrero, marzo de 2020 será recordado como el inicio de una nueva era? Este virus nos ha obligado a parar la economía, a de pronto tener que cerrar muchos negocios. Y uno de los aspectos, uno de los departamentos que han tenido mayor impacto han sido los departamentos comerciales en las empresas. Para los emprendedores, esta incertidumbre o esta pregunta que ronda por su mente de ahora no tengo a clientes que vengan a visitarme, tampoco los puedo ir a visitar, ¿qué puedo hacer? Estamos en una era, Jorge, en donde considero que la palabra clave es adaptación. Y lo primero en lo que tenemos que trabajar, Jorge, es en el tema de la actitud. Porque es un hecho que esta realidad que estamos viviendo no la podemos modificar, tenemos que aceptarla. Pero lo que sí podemos modificar justamente es la manera en la que estamos encarando estos sucesos. Todos estamos jugando en la misma cancha que está exactamente igual de mojada, y eso como si fuera un partido de baloncesto, pues implicará que existan muchos jugadores que seguramente se resbalarán y esperarán a que ocurra algo. Habrá otros, los más destacados, que intentarán encestar el balón tantas veces como sea necesario hasta conseguir el objetivo. Así que lo primero que podría recomendar, Jorge, es trabajar en nuestra actitud y aceptar que estamos en un entorno ya totalmente o en un porcentaje elevadísimo digitalizado. Uh-huh. Esa también es otra de las realidades a las que nos estamos enfrentando. Te puedo contar, Jorge, que tengo la oportunidad de capacitar a equipos comerciales en diferentes ámbitos, y personas maduras que estaban acostumbradas a trabajar tal vez por tambaceo, a volantear, han tenido que subirse al carro de lo digital, porque si no lo hacen, están perdidos. Así que este sería el primer consejo que podría proporcionarle a tu audiencia. Uno, adaptación. El segundo es digitalizarse. Muy bien. Sí, y fíjate que en este sentido, Jorge, antes de llegar a lo digital, estamos en una era en donde el consumidor está a la batuta de las decisiones de compra. Hay estadísticas muy tajantes que hablan acerca de cómo se están llevando a cabo las decisiones de compra. Y te puedo citar que más del 80% de las decisiones de compra hoy se están tomando desde lo digital. ¿Qué quiere decir esto, Jorge? A los consumidores nos encanta comparar. Si no te encuentras hoy con presencia digital bien estructurada, con una estrategia, estás fuera prácticamente de la visión del consumidor, que ya está buscando estas comparativas en redes sociales, a través de Google, entre otras fuentes. Entonces, este apartado de lo digital sí es radical. Sin embargo, fíjate, a pesar de que estamos en un mundo cada vez más digital, es necesario que las personas, las marcas, las empresas, se echen un clavado para identificar de nueva cuenta a su cliente. Porque fíjate que justamente ante estos sucesos, el consumidor se ha transformado 180 grados. Y aunque hay sectores muy activos, la realidad es que el consumidor está considerando cada vez más en dónde invierte su dinero. Esta pandemia también ha transformado la manera en la que estamos valorando en dónde hacemos las inversiones
y por eso, aunque tú tengas ya, aunque antes de la pandemia hayas realizado una identificación a profundidad de tu cliente, es necesario que de nueva cuenta voltees y le preguntes directamente qué le preocupa, qué le preocupaba incluso antes de comprarte, cuáles son sus necesidades. La parte demográfica sí que es importante, pero hoy más que nunca, Jorge, necesitamos tener un acercamiento para reconocer la parte psicosocial de nuestros consumidores. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y esta digitalización y este nuevo comportamiento aplica para los dos, para tanto el vendedor que va a vender a un producto o servicio, como para los negocios, que también están los negocios establecidos también venden, y muchos de ellos no están capacitados ni habilitados para vender por internet en estos momentos. Sí. Esa es una realidad. No tienen sus tiendas bien activadas, no tienen su posicionamiento de e-commerce bien hecho, y bueno, eso se vuelve una ventana de oportunidad muy, muy importante. Muy importante, Jorge. Hay algunos datos que son dramáticos. Uh-huh. Cuando inicia esta pandemia, aquí en México, solo el 5% de las empresas estaban verdaderamente capacitadas, facultadas para hacer comercio digital. ¿Solo el qué? ¿25%? 5%. Esto es un índice bajísimo. Y de hecho, si tú volteas a tu alrededor y observas, probablemente el sector de alimentos y bebidas se tuvo que subir rápidamente por el tema de la demanda, pero todavía existe hoy, hace la semana pasada charlaba con una persona que está en temas de e-learning, y fíjate, los propietarios desconfían de la herramienta porque conciben todavía como algo que está en pañales en nuestro país. La realidad es, como lo mencionábamos hace un momento, Jorge, estamos ya no es a la vuelta de la esquina, ya estamos hoy ante un mundo digital. Totalmente. Y los vendedores, no solo la concepción a nivel empresarial, hoy una de las competencias a las que yo invitaría a tu audiencia que deben desarrollar si estamos en el ámbito de las ventas, que bueno, finalmente todos vendemos, una de las competencias que necesitamos desarrollar es justamente las habilidades digitales. De otro modo, estamos fuera de la jugada. Totalmente, la digitalización es total, al 100%. Y total, si tú me dices, Jorge, que estamos en un 5%, ¿te imaginas el nivel de angustia o de preocupación que deben tener los negocios, empresas? Sí. Y si no lo están, pues que la verdad se pongan las pilas, porque se van a rezagar. Totalmente. Tú te dedicas a eso, tú haces eso, capacitas, coacheas a las empresas y a los individuos. Sí. A cómo, bueno, digitalizarse en este caso, aprovechar esta coyuntura. Pero platícanos entonces, direct para las personas, para los vendedores de productos, servicios, etcétera. Ellos, ¿cuál es la mejor manera de vender en estos momentos? Y después vamos a ir con las empresas. Pero por supuesto. Vamos a las personas, a los vendedores. Sí, sí, por supuesto, Jorge. Mira, en definitiva, para las personas, lo primero en lo que hay que trabajar es en el fortalecimiento de la marca personal. Pero vámonos a los básicos, Jorge. Sí. Desde antes incluso de la pandemia, ya la manera en la que vendíamos era totalmente diferente. Uh-huh. La realidad es que en los años 80, Jorge, tú seguramente recordarás cómo una persona cuando quería comprar un automóvil, por ejemplo, llegaba a la agencia y probablemente solo había visto este automóvil en algún espectacular, en alguna revista especializada, y el vendedor necesitaba enarbolar todo un discurso para poder convencer a esta persona que conocía muy poco. Uh-huh. ¿Hoy qué pasa, Jorge? No, pues San Google. Por supuesto, ya la persona vio por la página hasta el interior del motor. Ya vio el auto en todos los colores disponibles, con las diferentes texturas de los asientos. Estamos hoy ante un consumidor mucho más preparado y mucho más exigente. Entonces, el vendedor, incluso antes de trabajar en su marca personal, pues debe ser una persona, insisto, que conozca
hasta la saciedad a su cliente, que conozca hasta la saciedad a su competencia, que conozca todo el entorno, porque sí estamos ante consumidores más preparados. Antes de la pandemia, capacitando a mucha gente del sector hotelero, Jorge, te puedo decir que en tiendas de hoteles de alta gama llegaban los clientes con teléfono en mano haciendo comparativas de todo lo que encontraron en internet frente al vendedor. Y muchas veces me tocó ver a clientes que sabían más que vendedores bastante experimentados. Entonces, ¿qué recomendaría para el asesor? Bueno, en cuanto al tema de actitud, tener la capacidad de estar aprendiendo todo el tiempo. Necesita ser una esponja, porque el consumidor no está buscando a un vendedor, está buscando a un asesor que esté verdaderamente interesado en ayudarle a solucionar problemas, no solo en cerrar la transacción. Necesitamos hoy a asesores que estén comprometidos. Y hay una filosofía de ventas, Jorge, que a mí me encanta compartir. Y es la filosofía de ventas que aplico con mis clientes y siempre transmito con mis clientes y mis alumnos. Siempre, siempre, siempre tienes que aportar mucho valor antes de pedir el dinero. Y más en esta época, Jorge. Estamos ante un elefante morado que está detrás de nosotros, que no podemos ocultar, ante consumidores que están con las emociones a flor de piel, que desean que la persona que está del otro lado sea más empática, que sea más cordial, que dé un servicio excepcional, que dé un servicio fuera de serie. Ahora, nos vamos con el apartado de la marca personal. Yo te puedo decir, Jorge, que sobre todo en las últimas fechas, una de las redes sociales que era, todavía es, Jorge, considerada como la más aburrida, como el patito feo de las redes sociales. Conozco a muchas agencias que incluso hasta el contenido que no usan en el resto de sus redes sociales, allí es en donde lo vacían. Y esta red de la que estoy hablando es de LinkedIn. Básico, 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 que puedas tener presencia allí. Imagínate, Jorge, casi ya 700 millones de cuentas abiertas. Claro. Esto es un mundo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se traduce para las personas? Pues en muchas posibilidades para encontrar allí al cliente de nuestros sueños. Los tomadores de decisiones se encuentran en LinkedIn, una red de profesionales, de profesionistas con recursos. Y bueno, el primer punto que tú mencionas es tener presencia para vender. Fíjate qué curioso, tener presencia, fortalecer tu marca personal en LinkedIn. Sí. Primer punto. Así es. No funciona de otra forma, ¿no? Llegas como forastero ahí, tú quieres vender, pues no. Primero sí, tienes efectivamente. Que ser. Sí, y mira, normalmente voy a decir, Jorge, la fórmula que no funciona para vender a través de LinkedIn. La fórmula que no funciona es la que muchos profesionales utilizan. Y me remití a los años 80, porque en ese entonces, Jorge, era el vendedor quien perseguía al prospecto. Todavía sigue existiendo esta práctica. Todos los días recibo, Jorge, a través de mi mensajería interna de LinkedIn, a personas que con mucho entusiasmo conectan y lo primero que hacen es mandar un mensaje: hola, buenas tardes, Claudia, gracias por conectar. Fíjate que yo me dedico a pam, 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 pam. Te voy a contar una anécdota que no es, no sé si denominarla simpática, curiosa o cómo podríamos denominarla. Pero una persona de una funeraria bastante reconocida en nuestro país me contactó y me ofreció el servicio de embalsamamiento. Adicionalmente, me comentó que en sus salas fúnebres, además de todo lo que se necesitaba, bueno, las personas iban a degustar café Punta del Cielo para poder estar cómodas. ¿Te imaginas, Jorge, un tema tan sensible como este, abordarlo en un mensaje directo a través de esta red social? Esta fórmula no funciona, Jorge. Y no funciona en ninguna red social ni de ninguna forma. Fíjate que ahora que lo mencionas conmigo en lo personal, yo no tolero que me marquen. No me gusta que me marquen para venderme. Generalmente cuando lo hacen, o son muy hábiles, o yo les corto. Yo no puedo, ya no sé por qué, mi mente cambió.
como que valoro mucho mi espacio, el espacio que me deja tanta bombardeo de comunicación, tanto WhatsApp, tantos correos, tantos impactos en mi cerebro, que el teléfono es mi único remanso de paz. Y me llega una llamada para venderme y no, automáticamente lo corto. Me imagino que eso le está pasando a mucha gente. O sea, ya no es estar ahí como antes, ¿no? Agarraban el directorio de los vendedores y, órale, márcale. Y a tosigar al cliente, ¿o no? A cazarlo. Sí. ¿Eso ya no? Sí. ¿Ya no funciona, Clau? No, Jorge. Esta es una... Fíjate, la venta es como un cortejo. Y necesitamos trabajar en enamorar a nuestro cliente. ¿Para qué? Para que se pueda gestar el elemento más importante para poder cerrar una venta, que es confianza. Imagínate, no te conozco de nada, ya te estoy marcando a tu número celular, ya te quiero vender. Es como si, por supuesto, es como si de la nada alguien te estuviera proponiendo matrimonio. Es exactamente lo mismo. Sí, no. Entonces, ¿dónde saliste? Sí, sí, por supuesto. Entonces, Jorge, esta fórmula que no funciona la deberíamos sustituir por elementos que nos ayuden a conquistar a nuestra audiencia. ¿Cuáles son estos elementos? Paso número uno, a través de LinkedIn necesitamos tener un perfil profesional que esté optimizado. Nuestro perfil tiene básicamente dos funciones principales. Uno es que podamos hablar de nuestro para qué en esta red social, y por otro lado también que podamos ser fáciles de encontrar a través de los buscadores. El tener una fotografía profesional, Jorge, que es el primer impacto, que podamos contar con un banner, un titular y una acerca de que hable de manera muy precisa de quién somos y cómo podemos solucionarle la vida a nuestros clientes, es lo básico indispensable en esta red social. Muy bien. Tus credenciales. Así muy bien, es. Muy bien. Posteriormente, lo más importante y la columna vertebral para que puedas tener una marca personal que pueda ser atractiva para los clientes, para tu audiencia, es generar una promesa de educación, información. Esto de vender a través de las redes sociales no se debe gestar como en el ejemplo que citábamos. Ahora somos nosotros los que nos debemos convertir en un imán de clientes para que sea nuestra audiencia, nuestros prospectos, quienes a través del contenido de valor que podamos compartir a través de esta magnífica red social, podamos generar confianza, nos podamos mostrar como expertos y como personas capaces de ayudarles a nuestros clientes a solucionar problemas. Aquí el único, ahí se habla mucho en LinkedIn acerca, Jorge, de un famoso algoritmo, que no es otra cosa más que ciertas operaciones aritméticas muy, muy sofisticadas y complejas, en donde LinkedIn va a evaluarnos con un contenido relevante o no. Así de fácil, Jorge. Uh-huh. Fíjate, existe un concepto en LinkedIn que se denominaba hasta mayo de este año como The Golden Hour, y en una hora teníamos para comprobarle a LinkedIn que verdaderamente nuestro contenido era relevante. Hoy, gracias a un cambio del algoritmo, solo tenemos 30 minutos, Jorge, para demostrarle a San LinkedIn que nuestro contenido es verdaderamente interesante para la audiencia. Si no se lo comprobamos, está durísimo, Jorge, si no se lo comprobamos a LinkedIn, en 3 horas aproximadamente tu post, tu contenido estará perdido en el limbo linkediano. Entonces, ¿cómo debe ser? Entonces, entendiendo bien, la venta se ha transformado totalmente en... Ya nos estamos convirtiendo en imanes más que en cazadores. Así es. Tenemos que ser imanes, atraer a nuestros clientes más que ir a cazarlos. Así es, porque si tú los vas a cazar, fíjate que hace algunos años en Inglaterra se hizo un estudio de posicionamiento de la palabra vendedor en una muestra bastante significativa con personas de diferentes índoles. ¿Y cuál crees tú, Jorge, que fue la palabra posicionada en un 80%? ¿Cuál crees? ¿Cazador? ¿Vendedor? No. ¿Molestia? ¿Estás frío? ¿Cadillo? ¿Frío por allí? ¿Cadillo? Por allí va. Muy bien. No sé. ¿Cuál?
Mira, la palabra posicionada en un 80% fue estafador. Fíjate qué fuerte, qué fuerte. En segundo lugar, vendedor de seguros. Imagínate la concepción negativa de la palabra vendedor. Estamos en una era, Jorge, en donde nos encanta comprar, pero, ¿qué crees? No nos gusta que nos vendan. Nos gusta elegir. Nos gusta elegir. ¿No te ha pasado, Jorge, que vas caminando por una de estas marcas de tiendas departamentales? Una señorita muy amable te dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. ¿En qué le puedo ayudar? Normalmente, Jorge, ¿cuál suele ser tu respuesta? No, muchas gracias, estoy bien. Exacto. Estoy bien, solo estoy bien. Viendo. Gracias. Aunque tengas ya la intención clarísima de comprarte una camisa, no lo haces. Oiga, porque joven, no quieres. Prueba esta loción. No. Gracias, yo soy así. Sí. No. Así es. No me quiero comprometer ahí, quiero ver, quiero yo decidir. Así es. Entonces, tú decidiste. Claudia, primer punto, fortalecer tu marca personal. Sí. Segundo punto, generar contenido de valor para aparecer así en es. Los algoritmos de LinkedIn. Sí. Te haría una pregunta, ¿no se vale prospectar por LinkedIn, mandar mensajes a las personas? ¿No se vale nada de salir a cazar? Mira, de que se vale, todo se puede. Sin embargo, haciendo testeos, tengo ya desde marzo a más de 300 alumnos estudiando ese tema de LinkedIn a profundidad y hemos hecho algunos experimentos, hemos testeado. Y los resultados aproximados de hacer, de poner en acción esta estrategia es de una conversión del 2%. ¿Qué significa esto? Tú lo puedes implementar, sin embargo, los resultados que vas a tener van a ser casi nulos. Okay. Necesitarías tener muchos recursos para alcanzar tus resultados de venta si solo utilizas esta estrategia. Bueno, seguimos tu camino. Es fortalecer tu marca personal. Segundo, exacto, generar contenido de valor. Después, ¿qué más? Y ¿qué después, más? Después, fíjate que lo interesante aquí es poder hacer una conexión en donde tú sigues aportando valor. En el mundo digital a esta conexión se le denomina otorgar un lead magnet o una carnada ética, en donde el objetivo es sigo aportando valor, lo hago de manera gratuita todavía, pero el objetivo principal de esta conexión es que yo pueda conseguir a cambio el dato más valioso en el mundo digital para un consumidor, que es el correo electrónico. Exactamente. La conversación, Jorge, yo la tengo que establecer realmente fuera de la red social. LinkedIn se convierte solo en una fuente de prospectos, pero la realidad es que la gente odia que le vendas a través de LinkedIn. Odia que le vendas a través de mensajería directa. Tienes que sacar a la persona. Es un lead magnet. Básicamente es un recurso gratuito que pretende ser la solución al problema número uno que tiene tu audiencia. Y en ese sentido, te puedo decir hoy que uno de los formatos más agraciados para poder vender es el webinar, que es un evento de formación en donde soluciones el problema de tu audiencia y en donde al final puedes vender o llevar a tu audiencia a una sesión estratégica para hablar de una manera más detallada de los problemas que tiene ya un prospecto en particular. Hay una hipersaturación de webinars, Jorge, no solo en LinkedIn, en todas las redes sociales ves anuncios y más anuncios, pero error que se comete, hablar acerca de tu servicio nada más. Eso, Jorge, voy a decir una verdad que es grotesca, tal vez es dura. A nadie le importa lo que vendes. No, a nadie. No, le importan sus problemas. Exacto. A la gente solo le preocupan sus problemas y cómo tú puedes ayudarles a solucionarlos. Claudia, no queremos abusar de todo tu curso, no queremos sacar toda tu información, pero sí queremos presentártela a este auditorio para que pueda tomar tu curso, para que pueda contactarte. Porque queremos que tomen el curso también contigo, que yo quiero que la gente se prepare, porque sé lo que sabes, sé de lo que eres capaz, y no quisiera que mi auditorio se perdiera la oportunidad
de vivir la experiencia de tu curso. Muchas gracias, Jorge, qué amable. Gracias por regalarnos tanto conocimiento en este pequeño espacio, pero gracias, pues nos dejas picados, yo mismo lo voy a tomar. Fantástico, Jorge. Mira, solo quiero dar una última recomendación, muy rápida. Adelante. Acerca de las empresas. A pesar de que son muchas las empresas quienes tienen presencia en LinkedIn, justamente, mi recomendación es que se apalanquen de su equipo comercial para que sean ellos quienes, fortaleciendo su marca personal, puedan llevar tráfico a la página corporativa. Las páginas corporativas, si bien dan presencia y te pueden ayudar incluso a usar publicidad de paga a través de LinkedIn, no tienen ni el engagement ni las cantidades de visualizaciones que tienen un perfil personal. En LinkedIn está más que comprobado que es la marca personal quien deberá ser fortalecida, porque detrás de las marcas los consumidores quieren ver a personas. Esto quiere decir que las marcas, las compañías deben estar atentas de los perfiles que se han desarrollado dentro de su organización, personas que tienen un posicionamiento, influencers o bloggers o videobloggers que están ahí, y fortalecerlos a ellos y a través de ellos presentarse, ¿sí entendí bien? Sí, por supuesto. Y sobre todo el equipo comercial, Jorge, ¿sí?, que tenga el desarrollo de estas competencias, en donde compartir valor tiene que ser la premisa fundamental. O sea, el engagement de páginas de empresa es bastante bajo. En esto quiero entender que las empresas, los departamentos comerciales, tienen que desarrollar este tipo de personas que generen contenido de valor y que no salgan luego con la camisa a vender como vendedores de mercado, sino que generen contenido de valor, de valor, de valor, y ahí empiecen a meter la marca sutilmente. Es correcto. Ese es el camino también. Pues sí, obvio. ¿Qué les pareció este resumen, este contenido? Maravilloso, ¿verdad? Les abrió la cabeza, les abrió el panorama. Es muy importante esta información en estos momentos, en tiempos de COVID. Tener estas competencias digitales es de vida o muerte. Así es que, Claudia Curi, ¿dónde te pueden localizar? Pues muchas gracias. Estoy de lleno justamente en LinkedIn, ahí impartiendo constantemente, compartiendo información de valor. Mi LinkedIn es Claudia-Curi, Curi con C y latina, y allí podremos intercambiar conversaciones, más que encantada. Perfecto. Claudia Curi, es un placer hablar contigo, no será la última vez. Vamos a estar conversando constantemente de este tema que le interesa a las personas, porque hoy más que nunca la gente tiene que vender, tenemos que vender. Así es que a capacitarnos, a adquirir estos conocimientos y estas habilidades para poder seguir desarrollándonos. Así es, Jorge. En definitiva, en la medida que más nos preparemos, vamos a tener más armas para encarar esto que está ocurriendo. Claudia, avísanos por favor de tu siguiente curso para promoverlo aquí en nuestras redes. Y muchas gracias por darnos esta entrevista, Claudia. No, al contrario, Jorge. Estoy yo más que encantada de haber estado contigo y compartir con tu audiencia esta información, esperando que también sean herramientas que les puedan ayudar en esta época. Gracias, Claudia Curi. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Esto fue Futuro Exponencial. Soy Jorge Lerdo de Tejada, futurista y coach exponencial, y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me puedes encontrar como Jorge L. de Tejada. Y si quieres que imparta una conferencia en tu empresa o institución, mándame un mensaje en mi Facebook o en mi página www.jorgelerdodetejada.com. Te espero en el próximo podcast.